de la Tormenta. Programa audiovisual destinado al arte del metal, mediante su amplia diversidad de estilos. Heavy, Thrash, Power, Death, Viking, Pagan, Folk, Doom, Black. Además de las variantes progresivas, épicas, técnicas y sinfónicas. 12 secciones que te mantendrán al día en la información regional patagónica, nacional toda e internacional de los cuatro rincones del planeta. Entrevistas, cartelera de recitales, últimas producciones discográficas, especiales de bandas y estilos y la mirada fundamental del protagonista de esta iniciativa, la tuya. En el ojo de la tormenta, sábados de 20 a 23 horas. Transmisión mediante internet, vía YouTube, blogs, páginas y grupos en las redes sociales. Dirección, producción y conducción, Orlando Russo Martínez. Zapala, Neuquén, Patagonia, Argentina. Bienvenida familia del metal, bienvenidos a este espacio audiovisual que hemos denominado bajo el nombre de En el Ojo de la Tormenta. Estamos transmitiendo desde el centro de la provincia de Neuquén, ciudad de Zapala, Patagonia, Argentina, para el mundo mediante nuestro canal en YouTube. Vamos a estar dando vida a este espacio de heavy metal en lo que hace a internet, a YouTube, en nuestra página En el Ojo de la Tormenta Zapala. También vamos a estar nombrando nuestro blog, nuestra página, donde se puede contactar, también en las redes sociales, nuestro correo electrónico y demás. Antes que todo me presento en sociedad ante las huestes del metal, mi nombre, Orlando Russo Martínez. Les comento en breve, hemos estado desarrollando muchísimas actividades para tratar de dar vida a nuestro metal de cada día. Hace aproximadamente 24 o 25 años hemos llevado adelante un programa radial denominado como La Voz del Metal, durante más de 15 años, organizando recitales, exposiciones. Toda aquella herramienta hemos tratado de forjar para dar vida a nuestro metal. Así que me parece muy interesante poder lograr un espacio audiovisual en el cual vamos a estar compartiendo todo el género, como arte, como metal, a razón de presentar toda la diversidad de estilos que hacen a esta expresión artística, ¿no? Mediante 12 secciones que lo vamos a ir comentando, lo van a estar viendo mediante separadores y demás, con un gamaje muy amplio de información respecto a recitales que tienen que ver con la región patagónica argentina, con toda la república y los cuatro rincones del planeta también. Vamos a estar presentando un montón de información de películas que tienen que ver con tráiler, con documentales. Esperemos que de a poquito nos vayamos acostumbrando a todo esto, puesto que esto es totalmente nuevo para quienes habla, así voy a estar oficiando un poco de director de cámara, vamos a estar haciendo un poco de producción y sobre todas las cosas, bueno, crear este ámbito entre ustedes y nosotros mediante el tema de la conducción. Así que además de todas las secciones que se van a convertir de a poquito en habituales, se van a ir entremezclando porque tenemos voces femeninas, clásico de clásico, la sección extrema melódica. Siempre abrimos el programa radial, en este caso continuará de la misma manera, lo que hace a presentar en primera instancia el metal patagónico argentino, surcando los caminos de los cuatro rincones de la República Argentina también mediante el metal. Así que amplísimo todo esto, me parece buenísimo que ustedes se contacten para con nosotros y esto forjarlo, hacerlo, construirlo entre ustedes y nosotros. Así que bueno, gente, vamos a ir de lleno a lo que nos corresponde, que es el tema de la música. Vamos a estar presentando siempre últimas producciones a lo largo de todo lo que hace a nuestro programa. Vamos a ir de lleno a lo que nos corresponde, que es la música, los videos. Es toda una experiencia muy nueva para uno en el tema de esto, de televisivo, ya que con la radio tiene su magia y esto creo que presentarlo con videos, con imágenes, es totalmente distinto y
es muy Llegadero de otra manera que lo que hace la magia de la radio, ¿no? Así que va a estar presentando, abriendo el programa, lo que tiene que ver con la separación aquella tan triste de la banda ícono, pilar, bandera del metal argentino y por qué no una de las más grandes de Latinoamérica, denominada como Hermética, la H no murió. La separación de 1994 lleva a la creación de lo que sabemos como Malón por un lado y Alma Fuerte. Bien, vamos a estar presentando el tercer disco de estudio, lanzado el 25 de septiembre próximo pasado, lo que se denominó en el año 2011 como el regreso más esperado de Malón. Vamos a estar presentando el cuarteto de la separación de Hermética que decíamos, bueno, todos sabemos, con Claudio Connor en las voces, lo que hace a Claudio Alberto Castro, su verdadero nombre, lo que hace a Claudio Marcelo Zurita, el Pato Strunz en batería, Tano Antonio Romano, lo que hace a la guitarra, lo que tiene que ver con Carlos Cuadrado, en su momento ocupando el lugar del bajo. También debemos remontarnos en el tiempo, aquel 2002, cuando Malón se intenta reformar y volver al ruedo, con Curra en las voces, lo que hace el cantante de Verdades Paria en su momento, ya que luego de 19 años llega el tan esperado tercer disco de estudio de Malón. Han sacado 4 videos en distintos formatos, compilatorios, este EP que decíamos, el corta duración LP con Escurra. Y bueno, ha llegado el momento de presentar 12 tracks que hacen al nuevo disco. Un tema de los 12 es un cover de la legendaria ya banda de rock, no sé, por ahí rock and roll, rock and pop, como lo quieran llamar, Héroe del Silencio. Un cover, uno de los 12 temas. Y la verdad que muy interesante lo de Malón. Uno podría esperar mucho más luego de 19 años o de 4 años del regreso en el 2011. La verdad que sabemos la forma de composición, de interpretación, de lo que hace Altano Romano, la viola, la forma de canto, pero es muy llamativo lo de Claudio Connor cantando con voces limpias, cerrando el disco con un tema prácticamente una balada, un lento si quiere. La verdad que muy, muy contundente en el sonido, siempre muy ajustado, pero siempre Malón sobre las tablas suena el doble. Lo hemos visto en el regreso en 2011 en Cipolletti, la semana próxima pasada también tocó en la vecina localidad de Cipolletti o vecina provincia de Río Negro. También lo pudimos ver en el 96 en Violeta Parra en Río Negro, hace bastante tiempo ya. Y la verdad que es muy grato, puesto que Malón tiene el sello, tiene el peso de ser la banda de la separación de Hermética y los integrantes que han forjado la gran bandera del metal, como decíamos, de Hermética en su momento. Así que vamos a estar presentando este nuevo trabajo denominado como Nuevo Orden Mundial, que tiene que ver con justamente con esto de lo que hace a todos los problemas socioculturales a nivel mundial, de los nuevos regímenes que tienen que ver lamentablemente con las guerras, lo que estamos sufriendo en este momento, y no quedamos exentos de todo esto a nivel mundial. Vamos a estar presentando el tema El Infierno de Ayer. La verdad que interesante, una muy buena producción audiovisual, como la muy grandilocuente puesta escénica que está llevando adelante Malón en estos momentos por todo el territorio de la República Argentina. Primer programa, En el Ojo de la Tormenta. Primer tema, Malón, Nuevo Orden Mundial, En el Ojo de la Tormenta, Malón en el Aire. Arrastrando
control. Watch him become a god. Watch people's heads roll. Tempestuosidad Argenta. El ayer y el hoy en una visión desde adentro de la madre tierra argentina. Un espejo para observar nuestra cruda realidad. Sección de metal argentino. De esta manera estamos dando comienzo a lo que hace a este primer programa en el Ojo de la Tormenta, en este día de sábado 28 de noviembre del año 2015. Vamos a continuar con el tema de, o la sección de metal argentino, en este caso presentando lo que hace el metal patagónico de la República Argentina. Sin antes decir que, bueno, no es casualidad, las casualidades no existen en este mundo, ¿no? No por nada hemos llegado a esta instancia de crear este nuevo proyecto, esta nueva alternativa, emprendimiento, para enaltecer el hecho de nuestro arte, nuestro metal. ¿Por qué? Porque en toda esta lucha de tantos años por poner de manifiesto lo que hace la grandilocuencia, el estudio, el sacrificio de nuestro arte, también nos hemos encontrado en muchísimas ocasiones con muchísimas puertas cerradas en lo que tiene que ver con radiocomunicación. Comenzamos en 1999 y a la fecha, después de tantos años, continúa siendo de igual manera, como dice Larralde, uno sale a buscar posibilidades para crear cultura, para sumar a lo que tiene que ver con la palabra folclore, que tiene que ver con el estudio, el conocimiento de un pueblo, y la verdad que siempre uno se encuentra o termina con la cara de portón, como dice el Pampa, ¿no? Es muy bueno poder tener la posibilidad de un medio de comunicación tan importante como este, que uno mismo le va buscando la vuelta para poder crearlo y puede decir varias verdades, porque las palabras están hechas para solo verdades convidar, porque caer en lo vano no tiene ningún sentido. Entonces es importante también presentar lo que hace a nuestras bandas de la región donde nos toca hacer trinchera para luchar por nuestro metal. Entonces, por ende, como decíamos en un principio, convidar todas las bandas de la región patagónica argentina para nosotros es más que importante, es digno de subrayar. Vamos a, antes de ir al tema, al próximo tema, a dar agradecimiento. Tenemos la verdad que una ayuda a memoria, como en este caso la tecnología, que hace mucho tiempo, en la época de los cassettes, no teníamos. Alguno que otro papelito teníamos por ahí anotado, como para no dejar de lado absolutamente nada, abarcando todos los estilos del género del heavy metal. Un gran agradecimiento a Cristina Inostroza por la colaboración, a Rosa Esther Antinao, siempre en todos estos años también ha estado aportando a la cultura del metal de esta región y por qué no de la Argentina toda. En este caso nos han ayudado bastante la escenografía, cada uno poniendo su granito de arena. Después vamos a estar dando lectura a todas las el agradecimiento a muchísimas bandas que ya han mandado su material, se han contactado, han dado su permiso para que nosotros podamos utilizar su material en este programa. Bien, vamos a pasar a la próxima banda, a un quinteto de power metal sinfónico, Symphony Power Metal, de Neuquén Capital, de la provincia donde estamos transmitiendo en este momento, sur de la República Argentina, banda creada en el año 2007. Editaron un corta duración con 4 temas y un videoclip en su primera instancia, apenas arrancó la banda. Han sido soporte de bandas, una gran banda como Épica, la banda de Gothic Metal, Symphony Gothic Metal de Holanda, por ejemplo. También estuvieron haciendo teloneros de Tarja Tunnelin, la ex cantante de Nightwish de Finlandia. En septiembre del año 2014 en Cipolletti Río Negro sucedió todo esto. En junio del año 2013 editan de manera independiente su primer LP larga duración bajo el nombre de Dark Desires, Deseos Oscuros. La verdad que un disco más que interesante, que tiene muchísimos matices. Viene la vena de lo que conocemos, el fundamento, el basamento, la vieja escuela creada por justamente Nightwish en este estilo, ¿no?
y continúa la banda haciendo para seguir surcando el tema de las tablas, de los escenarios. Tienen también armada una presentación acústica y en este momento haciendo varios tributos a Nightwish por toda la región. Así que vamos a estar presentando una banda más que interesante, Elezar, es el nombre de la agrupación, que tiene que ver con estos escritos de Tolkien, mitológicos, ¿no? Así que este disco fue grabado el 1 de julio del año 2013. Y bueno, espero que vayan disfrutando de lo que hace En el Ojo de la Tormenta y sobre todo las cosas dar vida a lo que tiene que ver con los sonidos de las bandas argentinas y en este caso de la Patagonia bien, bien argenta. Elezar, En el Ojo de la Tormenta, en el aire. I'm
Gente de Neuquén, acá les queremos mandar un abrazo, un saludo muy grande a nosotros los huerquenes. Bueno, Manu, Laucha, Ani, yo, Ariel y Sandro, vocalista. Un saludo. Bueno, para el señor Orlando Russo Martínez, de la radio de Zapala, del programa Ojo de la Tormenta. Un buen augurio para fin de año, este año, de que todo el metal se difunda por todo el país, sobre todo el metal para nosotros de nuestra región, ¿no? Que estamos luchando como tantas bandas que están por acá, haciendo, mostrando lo que hacemos y bueno, tratando de darle identidad a nuestra música. Bueno, acá tenemos grandes músicos que nos están acompañando. El señor Manu en guitarra, Sergio en guitarra, Ariel en bajo, la señorita Ani y yo en la voz. Bueno, un saludo grande de Huarquén y todo el corazón para la Patagonia. Aguante la Patagonia. Holocausto América. Esta es la historia arrasada y destruida, ultrajada y violentada por hombres implacables, hombres escasos de amor y de verdad. Sección de metal latinoamericano. Sección de metal latinoamericano. De esa manera estaba surcando en el sonido lo que hace a Elezar, banda de Symphony Power Metal de Neuquén Capital, con el tema que da nombre a su disco, primer larga duración, único larga duración, Dark Desire, Deseos Oscuros. Es tiempo de introducirnos en la parte selvática del metal. Vamos a estar recorriendo lo que hace a la geografía, en el sonido del metal sudamericano, latinoamericano. Sin antes volver a reiterar, el tema del canal en YouTube se denomina simplemente como El Ojo de la Tormenta Zapala, donde van a poder ver durante toda la semana la grabación de este programa. Tenemos nuestro blog, que viene a ser nuestra página, en El Ojo de la Tormenta zapala.blogspot.com, nuestro correo electrónico en El Ojo de la Tormenta zapala@gmail.com. Bien, tenemos salutaciones que decíamos, tenemos varias, así que acá tenemos papel para utilizarlo y decir, bueno, que vamos a volver a los viejos tiempos, como hacíamos en radio, con la Viromi del cassette, de ese tipo de cosas que también ayudaron a forjar un poquito esta instancia en la cual hemos llegado hoy por hoy, teniendo una cámara y, bueno, tratando de oficiar de director de cámara. Vamos a tratar de hacer las cosas lo más prolijito posible, si se puede, ¿no? En la medida que se pueda. Agradecimiento a Elizar, que estábamos compartiendo recién, de Neuquén, Inducción Mental, también mandaron material. La gente de Monasterio, Auniquén, Huerquén, toda gente del sur, la gente de Vitrayer de Buenos Aires, un saludo ahí a Silvina Harris, Leonardo Jaita, también un gran guitarrista, Militia, la sempiterna banda de thrash metal argento, con única edición en discográfica, y todo el contacto con ellos, y me decían que prontamente van a editar el segundo y tan esperado larga duración. La gente de Orcas, Mastifar el Reloj, la gente de Spectro también mandó su material, Osamenta, Inelement, gente de Motor Rugiente también de Neuquén Capital, Gaia Spendulum, lo que hace Ágelos, también gente de Colombia como Eternal, nos dieron su permiso para utilizar su material y convidarlo acá para toda la gente de Argentina y por qué no para el mundo, la gente de Transmetal de México y Dantesco, gente también de Puerto Rico. Así que tenemos más gente para saludar, en realidad Juan Astraín, la gente que estuvo trabajando en la película Yo sé lo que envenena, el escritor Cito Minore, el fotógrafo Andrés Violante. Así que tenemos mucha gente para saludar y decíamos
vamos a estar surcando el tema del metal sudamericano en la sección Holocausto de América. Como pueden ir viendo, tenemos separadores que hacen las salutaciones, como la gente de Huerquén, que se tomó su tiempo, un agradecimiento enorme a la gente de Comodoro Rivadavia. Bueno, ahí tenemos separadores como el documental, el tráiler de Juan Astraín, que decíamos, de Córdoba, el primer documental de metal de la República Argentina, Heavy Metal, Metal Pensado. Así que bueno, mucha gente para saludar. Vamos a decirnos la música, gente. Vamos a estar presentando lo que hace el quinteto de Melodic Power Metal de San Pablo, Brasil, nacido en 1991, con muchos cambios en su formación. Desde su nacimiento han editado 8 discos de estudio desde el año 1993, sumado a 27 ediciones en distintos formatos también, ¿no? Una gran banda. Cuentan con la participación de Fabio Lione, como cantante estable ya de la agrupación, vocalista italiano de Rhapsody of Fire, de Vision Divine. Larga trayectoria ya para este italiano, que ha pasado por numerosas bandas de power metal épico. Uno de sus guitarristas fundamentales, que todos los conocen, hace muchísimo tiempo, gran virtuoso en las 6 cuerdas, Kiko Loureiro, ha sido convocado, sabemos también, por Dave Mustaine, lo que hace al líder, cantante, guitarrista de la banda trasera norteamericana Megadeth. Por ende, es muy probable que ya no continúe en las filas de la banda a presentar en este momento, Angra. Este velero ha colaborado con Tarja Tuneren, hablamos hace un tiempo de Nightwish, hace un momento, como así en otros, con otros artistas, no solamente del metal. Podemos encontrar con mucha música que tiene que ver con sus influencias de su país natal, de Brasil. Ha editado 4 discos a nivel solista. Y bueno, Angra en este momento presentando El Jardín Secreto, última producción discográfica. En enero de este año se ha lanzado esto, el cual cuenta con 10 canciones de un superlativo power metal progresivo. Eso es lo más interesante. Siempre antes a Angra lo denominamos como un power metal melódico. Ahora es un disco realmente con muchísima música, con cambio, la verdad que totalmente, cada segundo, en cada minuto, pero es constante la capacidad de cada uno de los músicos. Sabemos lo que hace a esta gran banda como Angra, los brasileros. Bueno, este video que vamos a estar presentando tiene que ver con el tour de este año y su pasaje, su pasada, digamos así, por las tierras de Japón. Va a estar presentando el tema Black Hearted Soul. Va a presentar el nombre del disco que decíamos, Secret Garden, El Jardín Secreto. Esto editado el 16 de enero de este año. Así que vamos a presentar lo que hace la sección Holocausto América. Y qué mejor que presentar a Angra en esta sección de lo que hace En el Ojo de la Tormenta. We'll be right back.
la encontré a Lucy. ¿Cuál es Lucy? ¿La viuda? ¿Qué onda? ¿Está buena? Sí, está buena. ¿En serio te gustan los peces? Está buenísimo, boludo. Buenas. Mirá, mi amiga, ¿a qué me dedico? En principio a juntar mierda de vaca. No, pelotudo, eso era antes. Ahora me estoy dedicando a tener una carrera. Tratar de ser actor. Esto me parece que no, igual. Tenés que empezar a cambiar, ¿viste? Corbata acá, elegante sport era. Y los zapatos. Tenés que avisar, loco, no puedes llegar a cualquier hora. Mira, ¿quién carajo se le ocurre meter un ensayo un sábado a la mañana? Despertate, flaco. Ya no vas a ser pionero de Alma Fuerte, ni de Metallica, ni de nada. Esperalo. Hay que tener huevo para hacer metal, huevo. Hay que bancarla. Yo anduve bastante por el sur. Y a la vuelta, ¿saben por dónde pasé? Sierra de la Ventana. Te invito a un asado. Tranquilo, amor, quédate quietito. Ahora te llamo una ambulancia. Giorgio. Me estás cargando, te pedí que me des un texto, algo moderno para poder interpretar, me das Giorgio. Mejor autor argentino te estoy dando. Red wine I drink, and to the golden coast I sing. Femineidad, carisma, furia y suavidad de voces que seducen la conciencia, penetran los sentidos, acarician el espíritu y conciben el fruto más preciado del sentir, nuestro arte, nuestro metal de cada día. Subyugantes, así son nuestras guerreras del metal. ¿Por qué me miran a mí si ustedes son los locos? Voces Tempestivas Féminas es el próximo bloque, la próxima sección que vamos a convidar tanto en las imágenes, en el sonido, en este primer programa, En el Ojo de la Tormenta, toda la capacidad de composición e interpretación de las mujeres en el metal, con la diversidad de estilos, como aclaramos en un comienzo, tanto con voces guturales, sopranos, mezzosopranos, en toda la diversidad de estilo que hacen al género del metal, compartiendo la vieja escuela de los principios que tienen que ver con el hard rock, el heavy metal tradicional, el symphony power metal, donde encontramos una gran gama y también un espectro donde se ha mezclado muchísimo la parte gótica, la parte sinfónica, y obviamente también dentro del black metal, por ejemplo, compartir bandas como Astarte o lo que hace Arch Enemy, por ejemplo, en las voces guturales. La verdad que es amplísimo, como todo el metal en sí como género. Así que vamos a estar convidando bastante de todo esto en lo que hace a la grandilocuencia, en este caso, de una gran banda germana como tiene que ver Sandria. La verdad que ha tenido un montón de procesos este quinteto de symphony power metal germano o alemán. Han sufrido 11 cambios de formación, entre ellos el cambio de la cantante por cuarta vez. También se puede decir que el tema de esta nueva cantante, la verdad que cuando vean el video, no solamente como frontman, como se suele decir, la puesta escénica de la banda, más allá de los videos que sabemos que hay que tener muchísimo dinero a nivel de Europa, se los tiene como para lanzar, editar semejantes videos que tienen toda esa pomposidad y todo ese trabajo de fondo con un ingeniero de sonido, un montón de trabajo extra que tiene que ver con la producción que hace un videoclip, ¿no? Decíamos, esta cantante, la cuarta de Sandria, de los Países Bajos, esa se llama Diane van Gisbergen. Si por ahí la pronunciamos alguna cosa mal, no se preocupen, porque ya el castellano ustedes
Seguramente se va a dar cuenta que cuesta, imagínense en inglés, que es uno de los talones de Aquiles de este programa. Imagínense esto que tiene que ver con los Países Bajos, en alemán o en otros idiomas. Esta cantante, ex cantante de la banda Libris, este sexto de trabajo de la banda Sandria, editado en el año 2014, consta con 12 tracks, sucesor de su mejor disco, Never Wars End, esto editado en el año 2012, donde se hizo cargo de la voz Manuela Kraller, una formidable cantante y tal vez el mejor disco que tiene que ver con no solamente como cantante, sino toda la interpretación y composición de la banda. Este año la banda ha presentado dos cortas duración, así que va a estar presentando lo que hace a su última producción discográfica o larga duración, año 2014, editado el 2 de mayo de ese año, bajo la denominación de Sacrificium, el nombre del tema Nightfall. Vamos a presentar Sandria, en voces féminas, susurros tempestivos féminos en el aire. Children
Los años como los artistas pasan, los sentimientos y los recuerdos quedan. Y ahí donde las leyendas nacen. Este es el lugar, el instante, donde las emociones laten. Clásico de clásicos en el ojo de la tormenta. Viaje al epicentro de la creación me pareció un muy buen nombre para esta sección, la de clásico de clásicos, para viajar en el tiempo, para inclusive para juntarse con amigos, a matear, a tomar una cerveza y compartir este programa. Detalles, había dicho mal el tema de el nombre de nuestro blog, nuestra página, en donde van a poder encontrar alrededor de, creo que 8 o 10 páginas dentro de este blog, que tienen que ver con información de últimas producciones discográficas. Tenemos un baúl del metal, donde van a encontrar un montón de cosas de antaño, todo lo que hace al metal patagónico argentino, pero de la, más precisamente de la provincia de Neuquén. Documentales, tráiler y películas, toda la el proceso que se ha llevado adelante en la parte literaria, tanto a nivel nacional como internacional. Así que más que importante, y el nombre es lavozdelmetalzapala.blogspot.com.ar, nombre del blog de El Ojo de la Tormenta. Así que decíamos, todo esto del epicentro, de volver a los comienzos, me parece más que interesante, puesto que nos remonta en el tiempo y cada disco ha marcado un antes y un después dentro de nuestra vida. Para aquellos que tomamos al metal como una forma de vida que compromete nuestras acciones, nuestra forma de pensar, de reaccionar. Por ende, yo calculo que mucha gente, al ver este espacio, este sección o bloque, seguramente se va a llenar de anécdotas, de recuerdos, y esa es la intencionalidad de este espacio. Así que aprovecho a saludar a grandes amigos acá de la localidad, como lo que hace a Claudio y Miguel Merinao, a Lucas de Barba también, gente que de una u otra manera siempre ha colaborado con estas iniciativas que hemos llevado adelante a nivel recitales, exposiciones, y por qué no, también los 19 años de haber llevado adelante una banda, la cual se denominó bajo el nombre de Malvinas. Y entonces esto lo digo a título de tratar de poner de manifiesto, de identificar el amor que uno tiene por este arte. Y volver en el tiempo tiene que ver con aquellos cassettes que ya lo venimos nombrando hace un par de veces, y tienen que ver con la edad que uno tiene. Quien les habla tiene 39 años de edad, así que imagínense los años 90. Uno es más de la época de Hermética que la época de B8, así que en la parte nacional hablando, ¿no? Pero sí tenemos que remitirnos a las grandes pilares del thrash. A mí lo personal es el estilo que más me gusta, me apasiona. Todo el metal en general, pero el thrash siempre tiene ese granito de arena de mayor potencia, por lo menos a gusto personal, a título personal. Por ende, uno de los primeros cassettes grabados que uno tenía, todavía no llegamos a los cassettes originales, fue de esta banda que vamos a estar presentando, y tal vez el disco bisagra de la carrera de Testament, lo que hace este quinteto de thrash metal de California, Norteamérica, Estados Unidos, creado en 1986, The Legacy iba a ser el nombre de la agrupación en primera instancia, y que lleva el nombre del primer disco de la agrupación, editado en 1997. Han lanzado, editado 11 discos de estudio desde el año 87, que decíamos, al año 2012. Su último disco fue The Roots of Earth, lo que hace a las raíces oscuras de la tierra. Fue la última producción de estudio, pero también luego en el 2013 editaron un single, y a la vez editaron un doble disco en vivo, Dark Roots of Thrash se denominó todo esto. El 4 de agosto de 1989 presentaban una de las obras clave que decíamos de la agrupación, de la banda. 8 músicos se cuentan entre las filas como ex miembros de la agrupación, tomada la banda como uno de los máximos exponentes del thrash metal primario norteamericano, junto a todas las bandas que sabemos como Overkill, Anthrax, Metallica, Megadeth, ¿por qué no nombrar a Exodus, Slayer? Y seguramente van a quedar otras, como por ejemplo Anvil, lo que tiene que ver con los principios del thrash metal también de Canadá, o los cuatro grandes del thrash metal que hermano también de la misma época, de los comienzos de la década del 80. Así que vamos a presentar tal vez el mejor
uno de los mejores discos, porque tiene grandilocuentes discos, lo que hace a Testament. Practica lo que predicas, editado en 1989, en el aire.
It's the beginning of the end. It started nearly five decades ago with a crack of thunder, a distant bell ringing, and then that monstrous riff that shook the earth. The heaviest rock sound ever heard. In that moment, heavy metal was born. Created by a young band from Birmingham, England, barely out of their teens. Now, it ends. The final tour by the greatest metal band of all time, Black Sabbath, Ozzy Osbourne, Tony Iommi, and Geezer Butler close the final chapter in the final volume of the incredible Black Sabbath story. Black Sabbath's farewell tour, The End, begins on January 2016, and it promises to surpass all previous tours with their most mesmerizing production ever. When this tour concludes, it will truly be the end. The end of one of the most legendary bands in rock and roll history. Black Sabbath. No es copiar, sino reinventar. No es asemejar, sino superar. No es imitar, sino acrecentar. No es doblar, sino doblegar todo lo que antecede. Todo lo que fue, a partir de ellos, es lo que hoy es y lo que será. Reversiones, o en otras palabras, sección de covers, nada más. Nada más. Momento de covers en lo que hace al Ojo de la Tormenta. Sección de reversiones que hemos denominado como reversiones de alto voltaje. Seguramente si hay un cover es porque se está reversionando una gran banda que debe contar con un extenso historial en lo que hace a todo el metal en sí. Así que en este momento vamos a estar viajando lo que hace a Medellín, Antioquia, a lo que hace al país, a la República de Colombia, donde vamos a presentar una de las grandes bandas que tiene que ver con todo el movimiento colombiano. Más allá de Kraken, heavy metal tradicional, Gaia's Pendulum en el doom metal, que habíamos agradecido el contacto de la gente esta, también la gente de Ágelos, Gothic White Metal, que hace metal cristiano, la banda Eternal, que presenta el Gothic Metal, Serial, Symphony Black Metal. Hay grandes bandas colombianas que por ahí no las tienen muy, o no son muy reconocidas aún, lamentablemente, que viven siempre en el under, en lo bajo, lamentablemente, Guajair Joqué, o Chaqué, por ejemplo, que mezclan de manera perfecta lo que hace al black metal con todos esos tintes de los sonidos folclóricos, utilizando lo que tiene que ver con instrumentos autóctonos. Así que una de esas bandas tiene que ver con la banda Raiken. Agradezco la salutación en su momento al programa radial La Voz del Metal, que llevamos adelante hace algún tiempo, lo que tiene que ver con su cantante. Así que seguramente vamos a mantener la conversación con ellos, a ver si podemos empezar también en nuestro programa a hacer un par de entrevistas vía Skype. Buscaremos la metodología de cómo llegar a tener las palabras de los músicos, artistas en nuestro programa. Bien, decíamos, entre otros grandes nombres que hacen en la historia del metal colombiano, Raiken es parte de este movimiento, predicando un heavy power metal tradicional. La verdad que, a ver, este quinteto comienza en el año 2001 en la ciudad que decíamos de Antioquia, el cual ha editado dos demos, uno en septiembre del año 2012 y otro en octubre del año 2014. De este último presentaremos el clásico tema de los legendarios Manowar de Nueva York. El tema se denomina como Thor the Power Head, perteneciente al cuarto disco de los norteamericanos, estadounidenses, Sick of the Hammer, el nombre del disco de Manowar, editado en 1994, El Signo del Martillo. Una interesante versión, y más que todo la quise presentar porque la grabación en sí es bastante casera, como lo que hace a nuestro humilde programa de heavy metal. Y esto van a ver que la escenografía la vamos a tratar de ir cambiando, mejorando y aprendiendo también en la parte de edición, de preproducción,
de todo nuestro programa. Así que Raiken desde Colombia haciendo un cover de Manowar, lo que hace a Thor, cabeza del poder en el aire.
lugar de imágenes no convencionales, extrañas, raras, bizarras e inéditas. Homenajes extravagantes, una mirada distinta dentro del amplio arte del metal. En lo desconocido. Hasta aquí vamos surcando ya la mitad del camino en lo que hace a este nuevo programa televisivo, audiovisual. Seguramente también vamos, o mejor dicho, estamos en la búsqueda de poder transmitir en un canal de televisión físico, sea en nuestra localidad, en nuestra región, en nuestro país, o en última instancia será en cualquier punto de Latinoamérica. En esto que habíamos hablado hace un instante, en un comienzo de las puertas cerradas y demás. Habíamos presentado en su momento la sección de covers, haciendo el tema de Manowar, la gente de Raiken de Colombia, y habíamos hablado también en un comienzo de secciones semejantes. Esta que vamos a compartir ahora es de rarezas, de cosas estrafalarias, a temas inéditos, bizarros o desconocidos simplemente. Así que son dos secciones que siempre van a ir de la mano. Vamos a estar presentando una banda justamente que nos... apuesto que no muchos la deben conocer, se llama Dog Dice. Es un quinteto de rock, hard rock clásico, creada la agrupación en 1993, de la ciudad de Uy. Esto ubicado en Bélgica, es una ciudad con alrededor de más de 20.000 habitantes, una comunidad básicamente francesa. Este tema da nombre al quinto, el que vamos a estar presentando, da nombre al quinto disco de estudio de la banda Motorhead, editado en 1990. Quienes están presentando en este momento el trío inglés, su vigésimo segundo disco de estudio, Bad Magic, editado el 28 de agosto, próximo pasado. Este cuenta con 13 canciones, una de ellas es un cover de los Rolling Stones. Vamos a presentar el mega clásico Ace of Spades, lo que hace As de Espadas, el cover de Motorhead que decíamos, de la mano de esta banda belga, Dog Dice, lo que hace a la sección de rarezas en el ojo de la tormenta.
algunos no les gusta el metal, ¡pues que se maten! El metal patea traseros, así es como funciona. Primero formen una maldita banda. Cuanto más retorcido sea el nombre, mejor será la banda. Para ser heavy metal de verdad, el nombre debe referirse a adoración de Satanás, animales muertos, fuego, muerte e intestinos gruesos. El metal viene en diferentes formas. Metal industrial. Metal escandinavo. Metal vegetariano progresivo. Black metal. Super black metal. Y lounge. Elijan el que quieran, pendejos. Si eres muy marica para formar una banda, tienes que ser un fan. Para ser un fan debes aprender tres cosas. Una, mover la cabeza. Cualquier cabeza. Dos, surfear en el público. Quédate quieto, bobo. Pero, ¿y el público? Tres, mosh. También conocido como pogo. El pogo es una buena forma de estar cerca de tus compañeros fans y de romperles las malditas piernas. Hay solo una regla del metal. ¡Tócalo bien fuerte! ¡Más fuerte, pendejo! ¡Más fuerte, carajo! Magnas voces de los instrumentos de la sinfonía final. De acordes, sublimes interpretaciones, aquí han de quedar. ¿Y qué tal, gente? ¿Qué les pareció? ¿Qué me cuentan de la sección En lo desconocido? Con estas rarezas que tienen que ver con por ahí bandas no tan conocidas que decíamos en el heavy metal todo. También por ahí hay cosas que vamos a estar convidando en esa sección, por ejemplo, bandas que hacen un poco de parodia o de humor, por ejemplo Massacration de Brasil, lo que hace a Manowar of Steel. Hay cosas por ahí sobresalientes que tienen que ver con Fancanto, por ejemplo la banda El Sexteto, vocal alemán, solamente tienen en cuenta con una batería como instrumento físico, lo demás todo lo hace con las voces. La verdad que da para convidar muchos artistas que por ahí son callejeros, que graban sus propios videos o covers también muy caseros. Da para convidar un montón de cosas que no lo vamos a encontrar muy fácilmente en cualquier lado, más allá que tengamos la tecnología en YouTube, donde vamos a estar transmitiendo nosotros nuestro programa. También se pueden sumar, nos pueden buscar en el grupo, en Facebook, lo que hace a la red social, sumándose a nuestro grupo, se denomina tal cual el nombre del programa, En el Ojo de la Tormenta. Bien, vamos a estar introduciéndonos en la parte, en la sección instrumentales de la sinfonía final, donde podamos encontrar los magnos hacedores de todos los riffs y punteos, como en las seis cuerdas, como tiene que ver con Steve Vai, Joe Satriani, Ingvar Malmsteen, lo que tiene que ver con Vitalisco Prig sobre los teclados, o Barmen, el tecladista del Children of Bodom, o los principios de Apocalíptica, por ejemplo. Y en este caso vamos a estar presentando. Por ahí se complica esta sección porque no hay muchos videos
instrumentales de la banda, pero sí están armados por ahí con imágenes, y eso también está bueno, presentar los temas que no son oficiales de las agrupaciones. Por ahí lo arma la misma banda con imágenes, o también la gente se preocupa en armarlos. Vamos a estar presentando en este caso un papurrí de música clásica, que tiene partes de Bach, tiene partes de Beethoven y partes de Vivaldi. La banda se llama Pergamum. Esta interpretación está llevada adelante por dos miembros del quinteto de Sydney, Australia. Esto nacido en el año 2007, a la fecha han editado dos discos en el año 2008 y 2011 respectivamente. Música clásica en la sección instrumental de la mano de la banda Pergamum en el aire.
La información es maléfica para aquel que en la ignorancia se arrastra, y es poder para ese otro que de eso se alimenta. Mundo perverso y sin piedad nos espera en cada anochecer, también en cada amanecer. Siempre y cuando los ojos se vuelvan a abrir. Lo que acabamos de compartir era la música clásica, lo que tiene que ver con Bach, con Beethoven, con Vivaldi, de la mano de Pergamon. En realidad, esa agrupación, ese quinteto, predica una suerte de metalcore. Hemos hablado que algunos subestilos que no son metal, no creo que vayan a brillar en el sonido, en la imagen, en este programa. Sí tiene bastante de progresivo, y ustedes ya lo han visto, o sea que ese tema o esas reversiones que hemos presentado en música clásica de metalcore no tienen nada. Así que por ende, decidí pasar esto en esta etapa, en esta sección, en este bloque, y así muy rápidamente vamos a cambiar en el sonido radicalmente. Vamos a viajar rápidamente a lo que hace a Varsovia, capital de Polonia, lugar que vio nacer en 1990 al trío de death metal denominado como Hate, Odio, el cual ha editado 6 largas duraciones desde 1996 a la fecha, 2 compilatorios, un disco en vivo y un DVD. Han pasado 16 músicos que dejaron las filas de la agrupación de la banda Hate. Cuentan con músicos sesionistas para las actuaciones en vivo. Y su última producción contiene 13 tracks, 3 de los cuales son instrumentales. Vamos a estar presentando el metal extremo, la sección o el bloque extremo. La verdad que esto está muy bueno, el tema de tratar de acomodarnos mediante las secciones que dijimos de entrada para dar esos pasos en todos los caminos que hacen a la diversidad de estilos dentro del género del metal. The Hate, vamos a estar presentando el nombre del tema, Valle de las Sombras, bastante utilizado el nombre del tema, como también se ha usado mucho para muchos discos ese nombre, ¿no? Cruzada Cero es el nombre de la última edición discográfica, editado el 25 de enero de este año 2015. Hate, en el ojo de la tormenta.
Cuando las palabras no satisfacen la explicación de una pasión, cuando el corazón no alcanza para sentir, cuando esa pasión, ese sentir compromete nuestra forma de vivir, es entonces que las melodías encuentran la razón de su existir, sinfonía en la que el corazón encuentra la armonía al latir.
Hemos compartido en su momento la sección extrema de la mano de Hate. Ahora es tiempo de compartir lo que vamos a denominar de aquí en más como la sección melódica, en la cual vamos a encontrar doom metal, gothic metal, baladas, ¿por qué no? Porque lo tienen todo lo que aquellas bandas que hacen heavy metal tradicional. Lo podemos encontrar a la parte, podemos encontrar la parte melódica en diversidad de formas. Vamos a hacer una pequeña lectura que tiene que ver con una grandilocuente, histórica y ya legendaria banda. Una tierra muy prolífica en el metal vio concebirse la semilla del melodic death metal de la mano de At The Gates en su momento, en el nacimiento del año 1990. Este estilo se conoce como tal o también como sonido de Gothenburg o de Gotemburgo, nombre de la ciudad natal de este quinteto sueco, At The Gates. Soilwork, In Flames y Dark Tranquility terminaron de sellar el nombre del death metal melódico. Esta última, con su nombre traducido como Oscura Tranquilidad, se convirtió en uno de los mejores exponentes del estilo a partir de la creación de la misma en 1991. Editaron 10 discos de estudio y demás producciones compilatorias, otras de corta duración, y discos en vivos y grabaciones en DVD, que hacen a un número ni más ni menos de 21 grabaciones. Su historia también guarda el paso de 4 ex-miembros de la agrupación y un parentesco muy extenso con bandas tales como Inflay dentro del mismo estilo, si bien ha tenido alguna bifurcación en el sonido In Flames, también con la banda Seattle's Tragedy, que tiene que ver con el gothic metal, Soilwork, que también está dentro del estilo, pero también ha tomado otros rumbos musicales, y Hammerfall, entre otras. Hammerfall, la banda de power metal sueca también. Y la verdad que toda esta información es más que rica y digna de investigar. Estamos hablando de todos nombres sobresalientes dentro del metal internacional. Luego de su último disco, Construir, en el año 2013, han editado un disco en vivo denominado como For the Fans, para los fans, y un single en ese mismo año, además de un simple en el año 2014. Así es, vamos a estar presentando en la sección melódica Dark Tranquility, con el tema Uniformity, Uniformidad, Construir, el disco del año 2013, más precisamente editado el 24 de mayo de ese año, pero también a modo de última producción discográfica, puesto que este video fue lanzado este año 2015. Sección melódica, en esto que tiene que ver con el ojo de la tormenta, da Tranquility en el aire. We'll be right back.
a silent world. A bad girl. A fallen angel. A charismatic leader. The last pure girl on Earth. It's rock and roll or death! And the baddest motherfuckers in rock and roll history. Shoot! Motorhead's Lemmy Kilmister. Miss Grace Jones. Iggy Pop. Joshua Homme. Slash. Mark Lanigan. Eagles of Death Metal's Jesse Hughes. Slayer's Tom Araya. The most epic cast in rock and roll history in a loud and dark fairy tale. Bring me that guitar! Starring Henry Rollins. Introducing Olivia Vinal and Tuesday Cross. Justice, Nina Hagen, and Volbeat. In Bjorn Tagamus's Gutter Damera. An explosive cinematic show accompanied by a live rock and roll band. Coming to a stage near you. Winner of 5 Golden Lemmys. Go berserk at Bjorn Tagamus's Gutter Dammerung. Como huracán, otros con otros nombres de destrucción. Pero esta vorágine de expresiones es la imagen de la congregación de la familia metalera. Soy un ritual espontáneo con el nombre de Pogo. Damos vida a nuestros recitales en vivo en la tormenta. Es tiempo de introducirnos en la sección en vivo en la tormenta. Como todos ya sabemos, lo que hace a las tierras germanas, Alemania, siempre ha sido un epicentro clave para los grandes íconos del heavy metal tradicional, para el thrash metal también. Lo que hace a grandes bandas en sus principios del heavy metal, como lo que tiene que ver con Halloween y Blind Guardian en su momento dentro del heavy power metal, lo que tiene que ver con aquellas bandas que hacen al heavy metal más que tradicional de la mano de Acept, o Hugo Dirk Schrader, el que fuese su cantante, también lo que tiene que ver con aquellas bandas legendarias como Scorpions, la verdad que, o Warlock dentro de las voces femeninas, con Doro Pesch en su etapa solista hasta la fecha. Un gamaje muy largo, extenso, que tiene que ver con todo este heavy metal, como lo que hace hasta, bueno, los piratas del heavy metal, como se denominó siempre a la banda Running Wild, como lo que vamos a estar presentando. Me declaro como un acérrimo seguidor del thrash metal, el heavy metal, perdón, germano, y en este caso lo que vamos a presentar es Gravedigger, una gran banda, histórica banda, que tiene que ver con la historia grande de Alemania. Han pasado 15 músicos por las filas de Gravedigger, nos han ligado 15 obras de estudio y otras 22 ediciones discográficas de distinta índole.
Lo que vamos a estar presentando es justamente, valga la redundancia, la presentación de este quinteto Oración Westfalia, creado en 1980, siendo parte de la décima edición de uno de los recitales de heavy metal más grandilocuentes, más grandes del mundo, que se realiza en Germania. Estaba hablando del Wacken Open Air, en esta edición del año 2010. De Grave Digger vamos a estar presentando The Dark of the Sun, lo que se traduce como La Oscuridad del Sol, tema que da nombre al EP, corta duración, editado el 23 de junio de 1997 por esta agrupación. Y es inobjetable dejar de nombrar, siempre decimos, los cuatro grandes del thrash: Creator, Destruction, Tankard y Sodom. Bien, gente, vamos a estar compartiendo siempre en la sección en vivo, seguramente va a sonar alguna banda que tenga que ver con un clásico de clásicos, y así también la sección de covers. Así que los germanos Grave Digger, en esta sección en vivo, en La Tormenta. In the dark of the... In the dark of the... In the dark of the sun. Yeah!
No es un mito, no es un mito. Hoy B8 está vivo como nunca, 30 años después. ¿Qué tema quieren escuchar? Hay una tendencia de la gente a eternizar todo. B8 no murió, B8 no murió. Pero siempre va a suceder eso. Y tal vez eso es lo que te ayuda a enfocarte un poco más en quién es uno. Tema que supo armar muchas grescas en nuestras épocas. Pero viendo la dimensión del mito a la realidad de lo que era, efectivamente por algo se le dice mito, porque no es historia, o sea, es leyenda. B8 es leyenda. Arrancamos con ese riff. Prócer del metal nacional, cantante de B8, cantante de Logos. Beto Samarvide, loco. El que le enseñó a cantar heavy metal a todo el mundo. Tanto B8 como Logos, las bandas emblemáticas del movimiento, pagan el precio de ser tenido. Ya no creo en nada, ya no creo. Estábamos hablando de época militar, y esto se la bancaba en el canal todos los días. Esto es una mierda, viejo, 10 años de engaño, 15 años de engaño. Y así estábamos en ese momento. Enojado, ¿viste? Todo el tiempo enojado. Mucha soledad, recuerdo, ¿viste? Queríamos tocar esa música fuerte y fue difícil. ¡Sin la solución! ¡Arca sangrienta y la gente que se muera! ¡Destrucción! Hasta ese momento estábamos bien, ¿viste? Pero la locura fue creciendo grosa. Era una época confusa. Por aquellos años que veníamos, ¿viste? Muy de descontrol, de drogas y qué sé yo. Es como que tenemos un encuentro con Dios, ¿viste? No me copaba que me lleven para el lado de ir a alabar a Dios con heavy metal. Era una banda de heavy metal, punto. Toda nuestra vida, ese año 97, la craneamos acá, ¿no? Y no volvimos nunca más. Era como que el negocio de la música, no tanto la banda, sino el negocio de la música lo tenía muy saturado. ¡Basta de más puras! ¡En la radio, los medios! ¡Heavy metal por siempre! Yo creo que siempre que Beto estuvo alejado de la música, fue infeliz. Siempre. Es quien es él. En un momento fue a visitar Papo por allá. Y Papo me decía, ¿a qué vas a volver vos? Me decía. Puerta que se abre nos invita a dar un paso más allá del umbral. Nuevos senderos, expectativas y resurgimientos nos esperan tras esos horizontes que se manifiestan ante nuestra visión. De una nueva y constante creación. Últimas producciones discográficas. Es tiempo de adentrarnos en la sección de últimas producciones discográficas a nivel mundial, propiamente dicho. De hecho, lo venimos haciendo desde el principio, de Malón y Elezar. Hasta acá hemos tratado de buscar últimos discos de los cuatro rincones del planeta. Uno de esos discos es uno de los más esperados.
Fecha que muchos recuerdan por lo que lo sucedido en Norteamérica, por el tema de las Torres Gemelas, aquel atentado hecho propiamente por los gobiernos norteamericanos, y eso lo sabemos todo, como lo que está sucediendo en este momento en Siria con el tema de Francia y demás. Ya no hay nada que nos pueda llegar a sorprender, ¿no? Este día se edita el tan esperado duodécimo disco del Cuarteto Trasero norteamericano, aunque en realidad en sus comienzos no era totalmente norteamericano el cuarteto, fundado por Kerry King en la guitarra y su compañero de fórmula, el fallecido, lamentablemente fallecido, gran guitarrista Jeff Hanneman. En el año 2013, lamentablemente el fallecimiento por aquella picadura de esa araña tan extraña y todo lo que se vino después. La verdad que muy repentina el fallecimiento de Jeff, puesto que iba en una muy buena recuperación aparentemente, ¿no? Ambos en guitarras, con la participación del chileno Tom Araya en bajo y voz y el cubano Dave Lombardo en la batería. Así comienza la historia de Slayer. Han tenido varios cambios en sus filas. La actual formación, además de Kerry King y Tom Araya, la completan Paul Bostaph en batería, quien ha ido y venido en reiterada oportunidad dentro de la fórmula Slayer. Y bueno, está terminando o completa la formación, mejor dicho, lo que hace a Gary Holt, lo que hace al principal compositor y guitarrista de la banda Exodus, una de las grandes bandas de thrash metal que le hemos nombrado de Norteamérica. Bien, un disco más que interesante, muy esperado, que decíamos, Repentless es el nombre del disco, bastante rebuscada la palabra, que significa impenitente, es la traducción. Editado, decíamos, el 11 de septiembre de este año 2015. Presentación entonces de Slayer en la sección de últimas producciones discográficas en el ojo de la tormenta. Yeah.
Overkill en Argentina. En el marco de la gira Killfest South American Tour, 8 de diciembre, los pioneros del thrash metal detonan groove. Entradas a la venta por Ticketek. Overkill en vivo el 8 de diciembre en groove. Invitados Betrayer, Necratal, Hexagor y Castigo. Presentación de últimas producciones discográficas a nivel mundial con bandas internacionales. Muchas bandas rompieron la barrera del ser desconocido con el primer álbum. Y no solamente eso, sino que pasaron a ser sinónimo de reconocimiento de un estilo en sí. Este es el caso de Muspel, pero tal vez para estos portugueses es mucho más amplio. Se puede leer por ahí por el internet el tema de la mezcla de estilos que predica esta banda. Doom, Black, Melodeath y algunos arreglos de folk metal. Tal vez así sea, y obviamente que lo es, si recorremos la amplia trayectoria, la amplia carrera que tiene este quinteto parido en Lisboa en el año 1992. Su primer LP, la duración, su primer disco de estudio fue Wolf Heart, Corazón de Lobo, que marcó esa bisagra terrible dentro de esta impresionante mezcla de estilos dentro del género del metal. Tal vez este sea el disco que también hizo escuela para muchas bandas que siguieron los pasos de lo que hace a Muspel, mezclando la diversidad de estilos que decíamos. 11 discos con sus altibajos no han presentado, aunque la gran mayoría ha sido de una muy alta calidad de producción e interpretación. Alpha Noir, Omega White, del año 2012, es una obra de arte realmente inconmensurable. Para aquellos que lo han escuchado, la verdad que tiene dos facetas, la parte más extrema y la parte inclusive melódica. Su última placa, Extinto, editado en marzo de este año, cuenta con 10 canciones, aunque le anteceden dos singles en este mismo año, adelantando este material que estamos nombrando, lo que hace a Extinto. Como así también le precede un corta duración de 3 canciones llamado The Original Album Collection, del 22 de mayo de este año. Vamos a estar presentando en últimas producciones discográficas justamente Extinto, esto editado el 6 de marzo de este año 2015. Últimas producciones discográficas de la mano de Muspel en el aire.
la comodidad de tu silla eléctrica, decide si deseas ser un mero espectador de la fabricación del metal o un hacedor del templado del acero. Solicitudes en el ojo de la tormenta. De a poco nos estamos arrimando la tranquera a lo que hace al cierre de este primer programa en el ojo de la tormenta. Fábrica de la Tempestad, hemos denominado esta sección para que ustedes sean partícipes directos de la construcción de este programa entre ustedes y nosotros, como habíamos comentado en un comienzo de este primer capítulo en el Ojo de la Tormenta. Ustedes van a poder solicitar o dejar toda la información, la data que tenga que ver con recitales, con últimas producciones discográficas, tanto en Facebook, en el grupo, en lo que hace a YouTube, en el canal, lo que tiene que ver con nuestro blog. Así que en el blog también van a encontrar una página dentro del blog que hace referencia a todos los recitales. Así que ahí van a encontrar muchos afiches, como se solía decir antes, que tienen que ver con todo el acontecer sobre las tablas, tanto a nivel regional, nacional e internacional. También la parte de literatura, también hemos incorporado bastantes cositas y de a poquito vamos a ir sumando más y más información, más páginas dentro del blog, para tratar también de sumar, siempre colaborar para con nuestras bandas, sobre todo de la Patagonia Argentina o de la República Argentina toda, ¿no? Bien, en esta sección, puesto que en el primer programa no tenemos solicitudes aún, pero vamos a estar presentando algo que seguramente va a ser del agrado de muchos metaleros, en este caso en este primer programa. De este quinteto ya hemos hablado hace un momento nada más, en el cual ya guarda muchísima historia, ha marcado parte de la transformación del metal de manera beneficiosa desde Gothenburg, de Suecia. Su disco insignia y bisagra en la carrera se estrenó en 1995, Slaughter of the Souls, todos conocemos Matanza de las Almas. En concreto editaron 5 discos, 7 corta duración, 2 compilatorios y 2 discos en vivo desde 1991 a este año 2015. Sufrieron varias separaciones, se mantuvieron tocando del 90 al 96, del 2007 al 2008 y del 2010 al presente. Han pasado 2 exmiembros por la agrupación y cuentan con un artista sesionista convocado para las presentaciones en vivo. Su última placa consta con 13 canciones, 13 tracks, y ha sido uno de los discos más esperados discos de estudio. Después de 19 años, At the Gates está presentando su obra denominada como At War with Reality. Así que me parece impresionante el sonido, siempre ha marcado una brecha que tiene que ver con el antes y un después dentro del metal, con aquella creación en el 90 de lo que hace al melodic death metal. Vamos a estar presentando el nombre del tema, The Book of Sand, The Abomination. El libro de arena, La Abominación, el nombre del disco que decíamos, At War with Reality, En Guerra con la Realidad, esto editado el 27 de octubre del año 2014. Bien, gente, espero que les guste el tema que elegí, a modo de complacer, en este caso, a uno mismo en realidad, pero más adelante seguramente, gracias a ustedes, vamos a seguir construyendo este programa cada vez de mejor manera. Por ahí, si nos extendemos un poco en las palabras, es parte justamente de ser el primer programa también. Así que, At the Gate, en el ojo de la tormenta.
último tema para presentar en la fecha, en este día 28 de noviembre, año 2015, transmitiendo desde la ciudad de Zapala, provincia de Neuquén, Patagonia, Argentina, para el mundo. Vamos a estar presentando uno de los discos tal vez más esperados a nivel mundial. La Doncella de Hierro fue fundada en Londres, Inglaterra, en 1975 por el bajista compositor Steve Harris. Hizo entrega de su última producción discográfica el día 4 de septiembre. Después de 5 años edita el primer disco doble de la banda, que precede a Final Frontier, esto editado en el año 2010. Cuentan con 11 temas, dos de los cuales han sido compuestos por el cantante de la agrupación, cosa que no hacía desde 1984. Uno de estos temas tiene una duración de más ni menos de 18 minutos. En promedio son todas canciones largas. 92 minutos de música grabaron en París entre septiembre y diciembre del año pasado, con últimos retoques a principios de este año. Y retrasaron la salida del 16º álbum por el estado de salud del vocalista Bruce Dickinson, que todos sabemos, y que recientemente se recuperó de dos tumores de cáncer que lo estaban aquejando. Y se estima que en el tour del año próximo vuelva Iron Maiden a la Argentina, posiblemente en marzo de 2016, viajando a bordo del Jumbo Jet Boeing 747-400, conocido como, bajo el nombre que la banda le ha dado, ha apodado a este avión, Queen of the Skies, la Reina de los Cielos, la nueva nave que pilotea Dickinson, The Book of Souls World Tour, el nombre del tour de Iron Maiden para el próximo año, comenzará a fines de febrero en los Estados Unidos y tras su paso por América Central llegará a Buenos Aires, Chile y Brasil, y tienen previsto visitar 35 países en su gira completa, entre ellos por primera vez en China y El Salvador. Speed of Light es el nombre del primer single promocional de la agrupación, donde Eddie, la mascota de la banda, es el protagonista de este videoclip. Speed of Light es el nombre del tema, La Velocidad de la Luz. The Book of Souls, el nombre de este tan esperado disco a nivel mundial de Iron Maiden, el libro de las almas, o el libro de almas. Así es, gente, hemos llegado al final de este primer programa, primer capítulo, así lo vamos a estar denominando, En el Ojo de la Tormenta. Mi nombre es Orlando Russo Martínez. Ya por todos lados tienen las formas, la diversidad de formas de contactarse vía YouTube, lo que hace al blog o página, lo que tiene que ver con la red social Facebook. Así que un agradecimiento enormísimo para que esto pueda seguir creándose, como decíamos, que sea mutuo el laburo siempre. Así que para mí es una felicidad enorme de tantos años lucharla, siempre a puertas cerradas, puesto que siempre el heavy metal no es muy bien mirado, puesto que lo que reina muchas veces es el desconocimiento, la ignorancia. Y realmente eso es porque la gente no conoce, pero tampoco tiene ganas de conocer, de ahondar en el conocimiento, en el estudio, y son las dos cosas que hacen el basamento fundamental de nuestro arte denominado metal o heavy metal. Bien, hemos completado 12 secciones, hemos compartido 12 secciones, así que espero que se comuniquen, dejen sus solicitudes, su información de las bandas, pueden enviar material, lo vamos a estar chequeando seguramente, y en la medida que se pueda compartir todo el material de la Argentina y del exterior que nos estén enviando a los distintos canales de comunicación que tenemos. Bien, gente, nos reencontramos el próximo sábado. Le dejo un saludo enorme a toda la familia del metal y nos reencontraremos el próximo sábado, pero recuerden siempre que, siempre y cuando los ojos se vuelvan a abrir. Mil gracias de corazón, gente.
una mirada que se cierra para poder ver lo que en nuestro interior existe, pero hemos dejado abierto un portal, el del arte del metal. Solo en vos quedará la oportunidad de ser parte del próximo capítulo. Pero recuerda, siempre y cuando los ojos se vuelvan a abrir.